Y bien amigos, aquí estamos nuevamente en un video que hemos preparado para ustedes para mostrarles algunas razas diferentes de ganado. Empezaremos hablando de la raza Gusserat y como pueden ver es un animal impresionante y bien proporcionado. Pero, ¿para qué sirve el ganado de la raza Gusserat? O también conocido como Gusserat en Sudamérica y Cancrej en su país de origen. Uy, Cancrej, decirle Cancrej, mejor nos quedamos con Gusserat. Aquí está conmigo Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Ricardo. Aquí estamos acompañándolo en otro video más. Muy bien, el Gusserat. A vos particularmente, Alex, sin que googlees, ¿qué opinas al ver así esta raza específica del Gusserat? Al mencionar Gusserat, lo primero que se me viene a la mente son los grandes cachos que tienen esos animales. Parece que es su gran característica, ¿verdad? Esos cachos o cuernos, no sé cómo le dirán en otros lados. Cabos le dicen. Su país de origen es la India. Ahora, estas son de las que le llaman hechas para doble propósito. Cuando hablamos de doble propósito, que son buenas para leche y por supuesto, ¿para qué también? Para producir carne. Muy bien, así es que, y otro detalle de la raza Gusserat que estamos investigando es de que se adapta prácticamente a cualquier clima, porque hay razas europeas como por ejemplo Holstein, que lo pasas a un clima cálido y puede bajar su rendimiento. Esta Gusserat, si la pasamos de cálido a frío o de frío a cálido, pues se mantiene, así es que esa es una de las ventajas de la raza Gusserat que aquí estamos viendo. Estos no tienen los cachos tan grandes porque están más chiquititos. Así es que aquí, allá está así el jefe de todos. Y aquí están unos más pequeñitos. Así es que esa raza Gusserat, ¿has visto uno en vivo, Alex? Sí, he visto uno y bastante grande. Como le digo, la característica de los cachos bastante grandes y también son bastante corpulentos, por eso de que sirven para carne también. Y como último dato, decirles que aunque son grandes e intimidan, pero son bastante dóciles. Así es que esto es lo que les hemos querido compartir de la raza Gusserat. Ya verán otras porciones de otras razas, entre ellas la Nelore y la Brahman, que esperamos que ustedes puedan disfrutarlo. Desde la Hacienda GS estamos en otra sección acá donde Don Giovanni nos está mostrando dos toros de la raza Nelore, que nos explicaba antes que esta es ya hecha para carne. Sí, esta ya es una raza directamente para el que quiere producir carne. Como les repito, ellos son una raza que produce una carne muy buena, está entre las tres carnes mejores del mundo. Ya los clientes que quieren producir solo carne, ganado de peso, pues ya esta sería la raza, que acá en El Salvador no se utiliza mucho, pero que sí, pues, da muy buenos resultados a los amigos que se dedican a la criandería o matanza de ganado para carne. Dice que está entre las tres mejores del mundo. Del mundo, sí. De alguien que está en la audiencia nos está viendo y corroborando, pues está considerada la carne del Nelore de los tres mejores del mundo, o sea que se pueden hallar. Es de la que solemos a veces comprar en el súper. Sí, claro. Solo por encima de ella está el Guayú, está el Angus y ya en tercer lugar está el Nelore. Guayú, Angus, sí. En El Salvador es como hay en el Nelore. Muy poca, solamente exportada nada más. O sea que, sí, porque aquí que generalmente la mayoría anda buscando leche. Sí, acá en nuestro país en media nos gustan los cruces, pero que dé lechita también y que se crezcan los animalitos. Pero hay personas también que directamente producen carne, pues.
Ellos compran quizás un Brahman o otra raza, y pues es más recomendable la raza Nelore, porque los animales son muy grandes y son muy, y es muy, el peso que le va a dar la carne muy buena, y el marmoleo mucho mejor todavía. Cuando dice marmoleo, aquello. Marmoleo es aquello que nosotros vemos en medio de la carne roja, unas tiritas o nubes blancas que se le ve, esa es la grasa. Entonces una carne, entre más grasa tiene, es mucho más mejor, mucho más jugo y muy más suave todavía. Entonces los gustos más exigentes es lo que exigen ahora en los restaurantes o comprar en algún súper. Excelente, muchas gracias por la información. Muy bien, queridos amigos de su canal El Salvador en el Campo, acá estamos nuevamente, otra hacienda acá del Salvador, y queremos mostrarle un poco más sobre el ganado puro. ¿Qué clase es esta específicamente? Cuéntenos un poquito. Esto que estamos viendo ahorita es una vaquillita, ¿verdad? Una novillita Brahman gris pura de registro, ¿verdad? Esto es el fruto del trabajito que estamos haciendo en esta ganadería con el ganado Brahman, ¿verdad? Una ternera de 13 meses, hija de Carú 800, ¿verdad? Uno de los mejores toros que ha habido en la historia de Estados Unidos, en Brahman gris. Así que esta es la apuesta que tenemos para futura domadora de embriones de esta ganadería. ¿Cuántos meses tiene de edad esta novilla? Esta es una novilla que está cumpliendo apenas 13 meses, ¿verdad? Aquí podemos ver el desarrollo de este ganado súper rústico. Cabe destacar que este ganado que vamos a mostrar en este momento, todo lo estamos preparando en nuestra pequeña cuadra de ferias, pero que a la vez es un ganado que acabamos de recogerlo de potrero, pues apenas tiene 15 días de estar en cuido. Entonces usted puede ver la rusticidad de este ganado. En este momento estamos en lo más fuerte del verano aquí en El Salvador. Y en esta zona, pues, a pesar de eso, este es un ganado que usted puede ver, su condición corporal está bastante buena, pues. Estamos comenzando a ayudarles con un poquito de grano, un poquito concentrado, porque, para llevarlos un poquito más presentables, pues. Pero usted sabe que en esta zona del país el alimento del ganado en esta época es bastante complicado. Es mansa, fíjese, esta novilla, no veo que se ajolote, ¿va? No, es un ganado con trabajo ya, ¿verdad? Esta es campeona joven en la Feria Ganadera de San Miguel de este año que acaba de pasar, el 2018. Campeona joven, ya vamos a mostrar la otra compañera con la que compitió y que fue la gran campeona, ¿verdad? Y esta que nos acaba de mostrar, ¿cuál es el nombre que le ha puesto usted? Se llama Diputada de 3N. Ah. De 3N porque es el nombre de la ganadería, ¿verdad? La Diputada. Sí. Entonces la idea es que empiece a producir plata, ¿verdad? Así como los diputados. Ahora vamos a mostrarle a la gran campeona de esa edición, pues, de la Feria Ganadera de San Miguel. Esta es una vaca Brahman gris, ¿verdad? Una vaca que va para su segundo parto ya, una vaca joven. Esta vaca es parte del pie de cría con el que hemos comenzado esta ganadería. Esta vaca viene de Nicaragua, ¿verdad? De donde el amigo Odel Gutiérrez. Una vaca, si usted puede ver la corpulencia, ¿verdad? Que uno busca en el ganado Brahman. Acuérdese que